Buenos días. La Asociación Internacional de Escuelas Cristianas para el Caribe Hispano Parlante, AXI Caribe, les da la más cordial bienvenida al conversatorio El Impacto de la Pandemia en los Niños y Adolescentes con el doctor Miguel Núñez. Queremos agradecer de manera muy especial al Ministerio de Integridad y Sabiduría y a la emisora Radio Eternidad por hacer posible este espacio. AXI Caribe, en su misión de acompañar y fortalecer toda la comunidad educativa de las escuelas cristianas, ha diseñado este espacio con el propósito de reflexionar sobre las consecuencias de casi un año de confinamiento para nuestros niños y adolescentes y cómo podemos contribuir desde la casa y la escuela a preservar su salud integral. Estaremos con ustedes como anfitriones, Karen Ovalles, directora ejecutiva de AXI Caribe, y nuestro director, el pastor Lester Flaquer, a quien le solicitamos abrir formalmente este conversatorio. Damos las gracias al Señor primeramente por la oportunidad que tenemos de poder, en el día de hoy, estar conversando con el doctor Miguel Núñez, quien también es pastor, pastor Miguel That's Núñez. Para nosotros es realmente un privilegio poder tenerlo aquí junto en este programa y nuestro interés es básicamente que podamos reflexionar en todo lo que está aconteciendo dentro del ámbito escolar principalmente en la República Dominicana, pero sabemos también que está aconteciendo en el resto de las naciones. Eh, es una situación muy difícil. Hace ya un tiempo nosotros hicimos un programa junto uh -huh. con usted aquí uh -huh. y trabajamos y pensábamos acerca de cómo nosotros debíamos abrir las escuelas, pero ya las escuelas se abrieron, entre comillas. Los estudiantes están en sus casas y ahora nosotros estamos empezando a ver un panorama muy difícil para nuestras escuelas, para nuestros estudiantes, para nuestras familias, que es básicamente lo que nosotros queremos en el día de hoy poder abordar. Hay un montón de información y un montón de llamadas que nosotros tenemos día a día y de trabajos que tenemos dentro de nuestras escuelas que nos están llevando a pensar y hay algo más que nosotros deberíamos hacer. Uh -huh. Nosotros queremos hoy informar a toda la comunidad educativa sobre los riesgos y las situaciones que se están presentando en la situación actual que estamos viviendo. Y por uh -huh. eso queremos a una persona como usted que pueda ayudarnos a pensar. Ayudarnos a mirar esto desde esa perspectiva. Para aquellos que no conocen al doctor Miguel Núñez, él es médico dominicano y es especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas, certificado por el Board Americano de Medicina Internas y Enfermedades Infecciosas. El doctor es autor, es orador fundador del Ministerio de Integridad y Sabiduría y pastor principal de la Iglesia Bautista Internacional. Vive en Santo Domingo, República Dominicana y ha estado casado durante 35 años con la doctora Catherine Giraldi, quien también practica medicina, es endocrinóloga. El doctor Núñez es una persona muy reconocida en nuestro ámbito y también a nivel internacional. Doctor... Gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. Y voy a decir algo para el público. Ya usé el término doctor, usted, de ahora en adelante es Miguel. Qué bueno. bueno yo Bienvenido. Yo estaba un poco incómodo con el título entre amigos. Así que gracias por la oportunidad de poder estar con ustedes. Gracias, a Lester. Gracias, a Karen. Y qué bueno que podemos hablar de esta situación en medio de la cual nos encontramos ya y que vamos a estar por un tiempo más todavía, de manera sí. que esto no se ha terminado y nosotros tenemos que saber cómo convivir con uh -huh. esto y no simplemente aprender a morir, ¿no? Tenemos que convivir con un problema y ver cuál es la mejor forma de, de hacerlo. ¿sí? Gracias por decir ese comentario que acabas de hacer, porque lo que yo quisiera ahora mismo que hicieras es ayudarnos a entender. ¿Dónde uh -huh. estamos? ¿Cuál es el panorama que nosotros tenemos? Principalmente República Dominicana, pero entiendo que eso también es a nivel... Mundial. ¿Dónde claro. está nuestro país en este momento? ¿Cuál es la situación que uh -huh. nosotros tenemos por delante? ¿Qué podemos esperar en los días venideros? ¿Qué es esto de la vacuna que se ha hablado que sí, que no? Uh -huh. Y ahora hay un, un campo dividido de claro. personas que, que, que dicen que sí y personas que dicen que no. ¿Dónde estamos nosotros ahora si tú puedes ayudarnos con esto? Claro, uh, bueno, ampliamente tenemos una pandemia, como sabemos, que ya tiene aproximadamente un año, más de 200 países en el mundo han sido afectados. Aproximadamente 107, 108 millones de personas han sido diagnosticadas con la enfermedad. De esos hay un 80 millones, millones de personas que ya se recuperó. Hay aproximadamente uh, unos 100 mil personas que están en estado crítico al momento actual, al día de ayer, por así decirlo. Debajo de esa gran sombrilla estamos nosotros como país. Nosotros hemos tenido casos diagnosticados, aproximadamente 225 mil casos diagnosticados uh, al día de hoy. Uh, número de muertes, 2.200 y tantas muertes uh, en lo que va de temporada, con una letalidad de 1.4, lo cual es bastante buena cuando nos comparamos con la región, muy por debajo, incluso de Estados Unidos, por debajo de México, de Perú, de Argentina, de Colombia. De manera que, por la gracia de Dios, uh, tenemos un... Una letalidad relativamente bajita. El, el virus continúa teniendo una mortalidad todavía más bajita, porque la letalidad es una cosa: número de personas que han muerto versus casos diagnosticados. Mortalidad sería número de casos en el país entero, que no conocemos, porque hay mucha gente que no es ni siquiera es sintomática versus muertes. Ahí ya estamos hablando de menos de un 1%. Esa es la realidad. Y eso mismo es lo que nos lleva a decir, bueno, tenemos que convivir con esto porque no estamos hablando de un virus como el, el, el MERS, que ocurrió en Arabia Saudita en el 2012, de 30% de mortalidad. Estamos uh -huh. hablando de menos de un 1% de mortalidad. Eso es donde estamos. Yo creo que el país, al igual que otras naciones, han ido aprendi ha ido aprendiendo a manejar los casos mejor. Creo que hay más disposición, disponibilidad de camas para ingresos, mayor disponibilidad de camas en intensivos también, una mejor comprensión de qué es lo que el virus hace, hace y qué es lo que nosotros necesitamos hacer como prevención de algunas de esas complicaciones y aún como tratamiento de las mismas complicaciones. Las vacunas no han llegado al país todavía, uh, se supone que debieran llegar ahora en el mes de marzo. Uh, la primera vacuna que el país contrató fue la vacuna de AstraZeneca. Es una vacuna de lo que nosotros llamamos una vacuna de vector, de manera que el virus, el coronavirus, ha sido montado en otro virus, que es un adenovirus de chimpancé, uh, y eso es lo que se le inyecta al paciente. Uh, la eficacia de esa vacuna inicialmente se estimó en un 70%, que tampoco es mala, porque cuando pensamos en la vacuna del flu, la eficacia de la vacuna del flu es un 60% mm. en su mejor año. Mm. De manera que aún ese 70% no es necesariamente malo, pero ocurrió algo que fue accidental y que fue bueno. Y es que cuando comenzaron a hacer los estudios en Inglaterra, un grupo de personas accidentalmente recibió la mitad de la dosis, de la primera dosis. Y de repente se dieron cuenta que esa gente respondió mejor que el otro grupo que estaba recibiendo la dosis completa. No sabía eso. Entonces se cambió el esquema. Ahora tú recibes la mitad de la dosis primero. Y luego la dosis completa después. Y eso hizo que subiera como a un 90% la eficacia, wow. lo cual es mucho mejor, obviamente. Y luego están las dos vacunas de Moderna y, uh, y Pfizer. Que son vacunas diferentes. Son vacunas de ARN mensajero. Ahí tú no recibes virus. Ahí tú lo que recibes es una porción del ARN del virus que tampoco se obtuvo del virus. Se sintetizó en un laboratorio y se colocó dentro de una capa de lípido, de grasa, se te inyecta eso, ese ADN mensajero va dentro de la célula tuya, la célula humana, le dice a un organito que se llama ribosoma, que es la fábrica de proteína, yo quiero que fabrique la proteína S que aquel virus produce. Y esa es la proteína contra la cual necesitamos inmunidad. Entonces ahora tu propio cuerpo está fabricando una vacuna que es del virus, una proteína que es del virus, y permitiendo que tu sistema inmunológico reaccione y cree entonces protección. Esta vacuna es más segura porque no hay virus inyectado. Probablemente embarazada la podrán recibir, paciente wow. no comprometido la podrán recibir porque no hay un virus que me ataque. Hay efectos colaterales que han sido reportados, al igual que con todas las vacunas. Efectos que todavía se están estudiando. Todos los medicamentos que se aprueban tienen estudio de postmercado. Y en los estudios de postmercado también se descubren nuevos, nuevos efectos y se, de, se describen y se advierte. Pero cuando calculamos riesgos y beneficios, definitivamente yo pudiera ser el primer voluntario de la República Dominicana cuando llega la vacuna, si pudiera hacerlo, de manera que la recomiendo altamente. Una de las cosas que tú mencionaste ahora es que este eh, virus no es más letal que otras cosas que nosotros hemos vivido aún en nuestro propio país. Si eso es así, ¿por qué hay esa actitud hacia esta situación, ese temor, ese miedo? Claro. Bueno, yo creo que hubo varios factores. En principio, como teníamos un SARS, una historia de un SARS en, en China mismo, del año 2001, la mortalidad de ese virus fue superior, fue un 10%. Luego, en el 2012, tuvimos también otro síndrome parecido, abreviado como MERS, o síndrome respiratorio del Medio Oriente. Eso es una mortalidad de un 30% 33%. Entonces, surge este virus. No sabíamos cuál iba a ser la mortalidad, pero surgió el miedo. ¿Vamos a tener aquella mortalidad? Entonces, yo creo que hubo un, un temor inicial, vamos a decir, justificado. Pero prontamente, ya para uno o dos meses después de haber dado la voz de alerta, se publicó en una de las revistas más prestigiosas de Estados Unidos, la mortalidad al final del camino no iba a ser más de un 1%. O sea que ya se comenzó a ver que la mortalidad iba a ser diferente. Entonces, pero lamentablemente, como el virus se expandió a un gran número de personas, cuando tú le aplicas el 0.5% a un millón y ya vamos por 110 millones de personas, es mucha gente como quiera. Eso es una razón. La otra razón es que el virus comenzó a afectar todas las clases sociales. Tenemos que ser honestos con eso. Entonces ya el virus no es el ébola que afecta tú sabes, a gente de escasos recursos que vive en ciertas condiciones. Este es el virus que me puede afectar a mí, a mis hijos, a mis nietos, a los medios de comunicación, los dueños de medios de comunicación. Uh, y de hecho, el virus comenzó por las clases más pudientes, porque eran las clases que más, son las clases que más viajan. Sí, se hablaba del virus de la gente rica. Exacto, bueno, <laughs> se, se le llamó inicialmente, coloquialmente, el ébola de los ricos. Uh, <laughs> pero fue porque comenzó en esa clase. Entonces yo creo que eso también contribuyó a que se disem diseminara mucho y el pánico se, se apoderó de la población, incluyendo de hombres de ciencia, lamentablemente, donde se hicieron mm. muchas predicciones que al final no han resultado. Ciertamente hay gente que muere de esto y hay gente que muere de forma muy aparatosa, uh -huh. pero todavía estamos hablando de que de cada 100 personas que se infectan, menos de una persona va a morir de este virus al final del Lo cambio. que pasa es que se infectan muchos. Se infectan muchos y esos números pues suben definitivamente y hay otros entonces complicaciones colaterales, incluso de ella vamos a hablar hoy, que el virus ha creado y que definitivamente pues crean niveles de ansiedad y de tensión y de preocupación. Hay un efecto sobre la economía masivo, mm. hay un efecto sobre el hambre mundial, que también tenemos que hablar de eso, porque aún en para los niños en colegios y en escuelas. Uh -huh. Estados Unidos solamente tiene 30 millones de niños que depende de un desayuno, una merienda y un almuerzo que se lo da el gobierno. Y lo mismo pasa aquí en Estados Unidos. 2.1 millones de niños Exacto. se uh -huh. de esas cosas. Sí. Entonces, esos niños que no tienen esa alimentación uh -huh. hoy en día han comenzado a sufrir. Uh, y en un momento dado, la UNESCO estimó que había 1.5 billones de estudiantes fuera de la sala de clase en el mundo. Uh -huh. El mundo tiene 8, millo, 8 billones de personas, 1.5 billones fuera de la sala de clase uh, y no necesariamente en las mejores condiciones. Entonces tú puedes ver que todo eso sí crea una gran ola uh -huh. que necesita ser abordada de manera multifactorial. Y eso es parte de lo que nosotros queremos hablar aquí porque hoy en día nosotros podemos decir hay 1.5 billones de niños que no están en las aulas y uno puede pasar ese dato muy rápidamente, pero... 1.5 billones de niños que no están en las aulas hoy sí. va a tener un efecto sobre lo que pase académicamente a nivel sí. general dentro de 5 años, dentro de 10 años. Eso es una factura que nosotros vamos a tener que pagar. Definitivamente. Y, y una de las cosas que yo quería ahora que nosotros empezáramos a hablar es el hecho de que salió en estos días un, eh, un comercial eh, o algo, una propaganda que decía eh, las iglesias están abiertas, sí. los colegios no. ¿Los bares están abiertos? Los colegios no. Las, ¿Los teatros están abiertos? Los colegios no. ¿Los restaurantes están abiertos? Los colegios no. La pregunta del millón es, ¿por qué los colegios no? Si nosotros estamos hablando supuestamente de una población que es la población que es menos afectada uh -huh. por la presencia de este virus. ¿Cuál sería tu visión acerca de esto? Yo creo que un año después hay mucho más entendimiento. Para abrir los colegios. Yo creo que en el inicio se pudo haber llegado a esa conclusión, basado en pandemias anteriores. Se hicieron estudios de pandemias anteriores, tan recientes como en el 2009, cuando hubo la pandemia del flu con el H1N1, y se, se vio que si tú cerrabas colegios, como que el número de casos bajó, y cuando tú abrías algunos de esos colegios, el número de casos subió. Entonces, y, y lo mismo ocurrió en el 58, cuando hubo otra pandemia y se hicieron esos estudios, pero el tiempo ha ido pasando y ahora nosotros sabemos que el problema que nosotros tenemos encima no es simplemente de cuántas personas se enferman y cuántas personas mueren, nosotros tenemos un problema multifactorial, nosotros mm. tenemos un problema económico, nosotros tenemos un problema de... De, de problemas, un cúmulo de problemas mentales, mm. en adultos y niños, ansiedad, depresión, uh -huh. trastornos alimenticios, o sea, suicidios incluso, todas esas tasas han aumentado. Mm. Nosotros tenemos problemas con enfermedades comunes y corrientes, diabetes, presión, porque la gente no se está yendo a chequear, mm. no se está yendo a chequear porque tiene miedo de que se infecte en la sala de espera y demás, y la morbilidad y mortalidad de las enfermedades comunes también ha ido aumentando durante este proceso. Entonces, nosotros tenemos que finalmente admitir que esto no es un problema simplemente de enfermos y muertes, eso es un problema múltiple que va a causar enfermos y muertes que no necesariamente son directamente relacionados al virus que entró a mí, sino a problemas que la pandemia y el manejo de la misma está creando, incluyendo el problema de la hambruna global que uh -huh. ha ido aumentando con grandes preocupaciones de parte de organismos internacionales. Mm. Ahí es donde estamos. Miguel se ha se ha dedicado mucho tiempo, muchos recursos para hablar de la parte de salud física, verdad, de todo esto lógicamente. Sin embargo no se ha abordado del, con la misma intensidad, como decías, los riesgos para la salud integral de los niños y adolescentes. Desde su salud física, por supuesto, mental, emocional, psicológica, el desarrollo de sus habilidades. Uh -huh. Para nosotros un año no es tan, eh, tal vez tan eh, determinante, pero un niño pequeño y en edad escolar un año es mucho. Es mucho de lo que se desarrolla o se puede... Eh, eh, lograr durante un tiempo como ese, como 12 meses. Y como tú decías, ya tenemos casi un año fuera de aula en casa. ¿Cuáles son los riesgos? Y queremos analizar con usted eh, ese, esta situación por parte. Vamos a empezar por la parte física, tal vez enfocado en niños y adolescentes. ¿Cómo cree... ¿Qué puede significar el exceso, por ejemplo, de sedentarismo, la falta de ejercicio físico, estas alteraciones en las funciones del sueño? Decías, desórdenes alimenticios, uh -huh. por ejemplo. De, a partir de este tiempo, ¿qué has podido observar? Bueno, definitivamente que ha habido un aumento y reportado como tal por múltiples países e instituciones uh -huh. de la ansiedad y depresión, tanto en niños como adolescentes. Eso de por sí puede causar un aumento del consumo alimenticio, mm. un aumento de calorías y de aumento de peso, pero también en otros niños y adolescentes puede causar todo lo opuesto, lo que sería que no quiero comer, no tengo apetito, es. estoy tan atemorizado mm -hmm. que es como que mi estómago está cerrado, uh, trastornos incluso de la motilidad gástrica con cólicos, diarrea, estreñimiento mm -hmm. y luego la queja porque no me siento no me siento bien eso ha sido también uh, observado la falta de ejercicio también es parte de cómo los niños liberan su tensión es parte de cómo el niño se relaja es parte de cómo el niño interactúa socialmente entonces la asistencia a un colegio a una escuela no simplemente me da una educación me da un desarrollo mm. emocional me da un desarrollo relacional me da una madurez mi interacción con otros que yo no puedo adquirir en, la, en el aislamiento y de por sí nosotros tenemos una sociedad, una generación aislada justamente por la manera como la sociedad ha ido aprendiendo a vivir. Eh, grandes edificios, uh -huh. eh, en muchos casos la gente vive en un octavo piso, un décimo piso, un quinceavo piso. Ya eso crea cierta dificultad para relacionarme con el vecino. Luego todo este sistema de redes sociales, de conexión electrónica, me da una falsa conexión porque veo una cara y veo una uh -huh. voz, pero yo no estoy emocionalmente conectado o relacionalmente uh -huh. conectado. Entonces el niño también sufre esa, esas consecuencias. Uh, encima de eso, tenemos esos mismos problemas uh -huh. en los padres, que ahora no saben tampoco qué hacer con sus hijos, porque si mi esposa trabaja y yo trabajo, Así no necesariamente, es. tengo quien me los cuide, ¿qué hago? Pierdo el trabajo, entonces pierdo ingreso, ¿cómo mantengo mi familia? Eso crea otro nivel de tensión, uh -huh. depresión, que he transmitido a los niños en los hogares, porque ellos van a recibir lo que en el hogar está ocurriendo. Entonces, el nivel de irritación, el caso de niños y adolescentes, para volver ahí a el, lo que llama en inglés el swing de emociones, de, de la ira, a la depresión, a la tristeza. El niño que de repente era muy hablativo y ahora está hablando poco. Eso también ha sido observado y reportado. Y ha sido reportado en todas las naciones, ha sido reportado por India, que uh -huh. tiene la población que tiene y los, los recursos que tiene, ¿verdad? Con una gran población en necesidad. Pero ha sido reportado por Canadá, la provincia de Ontario hizo un reporte acerca de la situación de los niños, Inglaterra lo ha reportado, Francia lo ha reportado. Uh -huh y vemos entonces cómo esto no es un problema de una sola nación esto es un problema en todas las naciones y yo no creo que se estaba tomando en cuenta eso en principio no solamente uh -huh. de una sola nación o sea eh, es que no tiene una sola dimensión porque estamos hablando aquí de que se hizo el cierre de las escuelas pensando en preservar la vida de los niños uh -huh. y que ellos no fueran factores de contagio Así es. como yo he leído y me gustaría que tú ratificaras Precisamente de 0 a 8 años o de 0 a 10 años no es la población que es más susceptible a ni a contaminarse ni uh -huh. a ser contaminante. Es. Y esa población está ahora mismo teniendo un déficit de otras cosas uh -huh. que pueden afectarle en el resto de sus vidas también. Sí, o sea, ¿cómo es la situación? Definitivamente. El temor era justamente que cuando tú analizas las enfermedades infecciosas, usualmente la mayoría de las muertes ocurren en los extremos, en las edades extremas, los muy envejecientes y los muy jóvenes. Entonces se pensó que quizás eso iba a pasar con los niños. No, no ha pasado. Mm. De hecho, lo, a los niños que mejor le va. Mm. Yo he visto una serie de familias donde al niño le dio fiebre un día y a veces sí. dos días. Y pueden va. haber excepciones. Y van claro. a haber excepciones, sí. definitivamente. Pero en general... No es el caso. Número uno. Número dos, Francia hizo un estudio de, de varios miles de, de niños y adolescentes y demostró que cuando los niños en colegios se infectaban, usualmente se infectaban de los adultos y en sus casas y no ellos yendo a la casa a infectar a los adultos. De manera que el niño es más fácilmente infectado de allá para acá que ellos siendo los portadores del virus. De nuevo, va a haber sus excepciones. Pero en sentido general, los niños no han sido los portadores eh, masivos en los estudios que se han hecho. Y bueno, y tenemos países que no cerraron nunca los colegios, como Suecia. Suecia nunca cerró uh -huh. ni la sociedad ni los colegios. Y Suecia no tiene una mortalidad por encima de lo que es muy cercano a lo que Estados Unidos está reportando. Uh -huh. la, la letalidad de Suecia anda alrededor de un 2%, la de Estados Unidos anda alrededor de un 1.8%, con todos los cierres y todo lo que ellos han hecho. Y Suecia no ha hecho nada de uh -huh. eso. Y sin embargo, no ha visto un aumento de esa, de esa letalidad. De manera que tenemos que considerar eso también. Eso es en cuanto a la parte física. Pero yo, la, 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 la inquietud mía va, o sea, está la parte física y nosotros tenemos que protegerlo. Y resulta que en cierta medida, cuando se arrancó a pensar aquí, se estableció eso por parámetros anteriores. Que resulta que al día de hoy sabemos que, que no, es así. Sí, no es así. Y no voy a decir que es un mito, pero porque hay, hay cierto tipo de contagio, mm -hmm. pero que no es tanto como se esperaba, es el que ellos no son. Son el, 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 los, los elementos que van a llevar eso al resto de la población, que no van a matar a sus abuelitos en la casa, Así que esa es, es como la, la narrativa que nosotros uh -huh. escuchamos. Así Pero hay otras cosas que ellos no están recibiendo uh -huh. por no estar en las aulas y cómo eso les va a afectar el día de mañana. No, esa no, es la, no, la, la, la inquietud. Definitivamente. Por un lado, uh, los estudios también han demostrado que el aislamiento empeora esa situación emocional uh -huh. en la medida que se prolonga. O Entonces, sea, no es lo mismo que me encerraron por un mes o por dos meses. Aquí ya yo llevo un año y, y contando todavía, ¿verdad? Entonces, eso va a crear, está creando y va a crear un aumento de estos problemas que habíamos mencionado: de ansiedad, de depresión, de, de bueno, incluso de cierto temor a las relaciones humanas, mm -hmm. porque no la estoy teniendo todos los días. Y hay otro agravante, y es que un número de esos niños eran ya previamente abusados físicamente hmm. o estaban en, el, en la zona fronteriza, borderline de abuso, uh -huh. pero los padres ahora que también están tensos y están airados y están con escasos recursos, han aumentado entonces esos abusos porque viven con un nivel de irritación también. Las violaciones sexuales hmm. y el abuso sexual intrafamiliar ha aumentado durante este tiempo de encierre y de pandemia porque se favorecieron las condiciones. Pero hay algo más. En países donde se ha promovido que el niño hable cuando va al colegio y le diga a un profesor y reporte lo que está pasando en la casa, no lo puede hacer mm -hmm. porque él no tiene a quien decirle lo que está pasando en mi casa o yo estoy encerrado. Entonces el niño también sufre esas consecuencias: que se ve, es que no tengo nadie quien me ayude porque el abusador vive en mi casa y no tengo quien me escuche. Uh, y muchos de los casos que se han visto en Estados Unidos, por ejemplo, es un niño que fue al colegio y habló con un profesor, habló con un supervisor y luego el, el psicólogo o alguien les, notó algo o alguien preguntó, es un buen punto, sí. un profesor notó algo y le preguntó, indagó y se descubrió. También el niño está sufriendo esas consecuencias hoy en día y están reportadas, no es una cosa que nos estamos inventando como uh -huh. una posibilidad. No, esto es conocido, reportado y mucha gente está comenzando a escribir sobre esto. La directora del CDC ahora mismo en Estados Unidos está recomendando que los niños tienen que volver a los colegios, debieran volver. Uh, que hay medidas a tomar, sí, como en todo, hay medidas a tomar. Pero hay una recomendación uh -huh. de que basado en esto que estamos hablando se haga. Porque es que ese es el asunto uh -huh. que yo veo aquí, que aquí nosotros tenemos como en todo que poner por un lado lo que son los los riesgos y por otro lado uh -huh. lo que son los beneficios claro. de hacer cualquier tipo de actividad. Defecto. Y no mantener sencillamente cerrado una actividad porque hay el temor de que pueda morir. Yo estoy seguro uh -huh. que si mañana abrieran los centros educativos algún niño se va a infectar, algún niño va a tener algún tipo de situaciones pero son eh, incidentes que pueden ser menores comparado con todo el efecto que puede venir por el hecho de que no están en, en, en las escuelas Así que eso, eso definitivamente es un... y, y hay otro factor también a considerar sobre todo para países como nosotros lo que sería el tercer mundo verdad hay una gran población que vive en, en lugares de escasos recursos esos niños que no están en el colegio uh -huh. no es que están en su casa encerrados, no saliendo a ningún lugar. Ellos están en el vecindario, interactuando con mucha gente, en horas que pudieran estar en un lugar tranquilo, con 20, 30 niños más, más limitados incluso por horas que lo que ellos ahora mismo están, porque están yendo de una casa a otra casa, a otra casa, a otra casa, jugando con sus iguales, uh -huh. uh, y ellos están siendo expuestos como quiera a múltiples núcleos familiares, porque yo lo veo en mi propio, en mi propio edificio. O sea, que eso es lo que está ocurriendo. Uh, en, en otros lugares en mayor en mayor número entonces no estamos hablando de un aislamiento fuera de los colegios como que es absoluto y, y totalmente y, y, y tú lo ves en tu edificio que es un edificio Exactamente. Exactamente. yo vivo cerca de un barrio y yo veo a los muchachos jugando en la calle. Definitivamente. Ellos están todos ahí jugando en una situación de cero control. Así es. Cero control. Y no hay un adulto ahí en el medio que esté diciendo, ponte la mascarilla, no veo mascarilla por ningún lado. Uh -huh. Y eso es la realidad que vive la mayoría de la población uh -huh. es, eh, de, que está en edad escolar en nuestro país. Definitivamente. Niños y adolescentes con un dispositivo en la mano, con necesidad de estar conectados para tomar clases. Sin embargo, ni esos jóvenes y esos niños no tienen necesariamente una supervisión. Uh -huh. ¿Qué probabilidad hay de que, eh, sobre todo los adolescentes, puedan desarrollar comportamientos adictivos, eh, Miguel, hacia pornografía, hacia videojue videojuegos? Hemos visto cómo los niños... Están tomando la clase y paralelamente están jugando, Así en el es. caso de los niños más pequeños. Uh -huh. Y en el caso de los adolescentes, como un Internet abierto, un dispositivo en mano a cualquier hora, pues es muy fácil para ellos entrar a páginas, compartir eh, enlaces. ¿Cómo puede eso manifestarse sobre todo en el tiempo? Porque uh -huh. estamos hablando de que se van a, a, a formar conductas adaptativas, o uh -huh. sea, se va a crear hábitos, estamos hablando de meses con un mismo comportamiento sin supervisión, muchas veces. Definitivamente, La, las computadoras, las pantallas son adictivas, eso no es como de nuevo, eso no es una suposición, es algo estudiado. De hecho, un artículo publicado... No sé si fue en la revista Time o en el New York Times, pero publicado en uno de los periódicos o revistas principales de Estados Unidos, reportaba hace unos meses atrás que los dueños de, fabrican, de fábricas de computadoras y de cosas electrónicas enviaban a sus hijos a colegios donde no se usaba computadora, reconociendo el poder adictivo de lo que son los, las pantallas. Sí. Ellos están uh -huh. vendiendo eso, pero no lo sí. recomiendo. Pero no lo recomiendo. <laughs> <laughs> y eso fue en Silicon Valley, en Estados Unidos, donde se fabrican todo esto todo estos, todas estas computadoras uh -huh. y demás. Ese fue un reporte que para mí fue como un eye opener me abrió los ojos uh, para, para ver que esto se conoce aún de parte de los fabricantes, no simplemente de lo que observan. Eso por un lado. Entonces estos niños están frente a un computador, frente a una pantalla continuamente y definitivamente sin esa supervisión uh -huh. si sí, están entrando a otras páginas están chateando ah, con sus amigos hay un déficit de la atención porque están distraídos con otras cosas y luego si entonces imaginamos algo que también se conoce cómo estos niños exploran la, la pornografía uh -huh. y cómo a veces la pornografía llega a sus computadoras uh -huh. incluso como algo como un anuncio Uh, y el poder aditivo de la, de la pornografía es extraordinario. Y nosotros sabemos algo más hoy en día, dada la plasticidad del cerebro. O sea, el cerebro es un órgano que antes se creía que era como medio estático. Uh, no, el, cere el cerebro toma forma, literalmente. Como los músculos. Como los músculos. Y no es simplemente como. Bueno, el músculo se agranda, ¿no? Pero el cerebro se reestructura en sus uniones neuronales conforme a la exposición positiva o negativa que yo tenga. En ambos casos crea una, una formación de neuronas. Eso crea un circuito, un circuito eléctrico. Ese circuito eléctrico hace que yo funcione de la misma manera todo el tiempo hasta que yo sea alejado del estímulo que formó el circuito, el circuito comienza a debilitarse y en su debilitamiento comienza a desaparecer y otro circuito que comenzó a ser formado uh -huh. por el otro hábito uh -huh. comienza a formarse que me ayude a mí entonces a funcionar de otra manera. Eso es tiempo eso toma mucho tiempo, mucho trabajo y lamentablemente ya veníamos como una población adicta a estas uh -huh. cosas, entonces y, y, y no solamente tiempo, eh, Miguel, sino que eso conlleva un desarraigar esa atracción, desarraigar esa ese, ese sentimiento de necesidad que uno tiene hacia ese tipo de cosas que uno se ha expuesto y conlleva casi como cuando uno se quita una droga. Definitivamente, eh, que, literalmente es, es así. Es importante entonces que los padres eh, y los educadores que nos escuchan en el día de hoy puedan reconocer señales de alerta. ¿Qué cosas pueden ellos ver en sus hijos y en sus estudiantes que nos digan algo está pasando en este sentido? Bueno, yo creo que hay varias cosas que uno pudiera situar. Por un lado, uh -huh. el niño que está asistiendo al colegio virtualmente, sus rendimientos, si comienza a caer, bueno, algo está pasando. Eh, Puede ser que sea el mismo sistema virtual que no está contribuyendo, puede ser. Pero también yo tengo que ver qué está pasando cuando él está supuestamente uh -huh. recibiendo instrucción y necesito una supervisión. Ya cada familia tendrá que <laughs> tendrá que decir cómo lo hace. Eh, eh, por eso yo decía, y perdona que interrumpa, esto es un asunto uh -huh. de, de, de you know, causa y efecto: lo que es bueno lo que es malo, porque es que. Eh, de supervisión y si no la tiene. Y si no la tiene, bueno, eso es un problema. Entonces, por eso muchas veces prefiere que ese niño esté en el colegio o en la escuela. Donde sí hay una uh -huh. supervisión, donde sí hay un adulto, donde él va a tener una interacción cara a cara y no necesariamente con una computadora como hoy está ocurriendo. Entonces, por eso es que tenemos que evaluar todos los pros y los contras de la pandemia tomar la decisión final no en base a un solo efecto de la pandemia a un solo factor a un solo factor sino a esta situación multifactorial Multiple. y entonces poder brindar una respuesta más balanceada al problema uh, en una guerra es así en una guerra yo tengo que bueno en la época de, de, de Churchill y Hitler cuando Hitler decidió bombardear a Londres eh, eh, Churchill dijo la fábrica no pueden parar la fábrica bajo la bomba que están cayendo tienen que seguir porque si encima de las bombas que nos van a matar también van mm. a, a parar no solamente la productividad y la economía, pero con las fábricas que estamos fabricando lo que nos va a defender a nosotros, entonces nos vamos a autoconsumir también. Y se siguió trabajando. Hubo eh, eh, pérdidas, sí, sí. Hubo, pero eso es parte del costo de estar en una guerra y esto es una guerra, literalmente, de otro tipo, sí, es de otro tipo. Fíjate, fíjate una cosa, es, es algo que oyéndote, todavía yo me, me, me siento más asustado. Estamos hablando aquí de casi 3 millones de personas, de una población de aproximadamente 11 millones que está expuesta, sometida a esto. Y vamos a añadir la población universitaria, que debe ser como 500, 600 mil más, ¿verdad? O sea que estamos hablando de 3.5 millones de personas que están en este momento afectados porque no pueden estar en un aula, uh -huh. no tienen la socialización, están expuestos a este tipo de cosas. O sea, ¿cómo nosotros vamos a proyectar eso que está pasando hoy dentro de cinco años? No, definitivamente. Bueno, la, la misma Naciones Unidas, la UNESCO y la UNICEF, han, ellos están estimando que va a haber de la población que está afuera, va a haber... Fácilmente 30, 40 millones que no va a regresar nunca a la sala de clases. Wow. Eh, debido justamente uh -huh. al distanciamiento que se produjo, el desacostumbramiento. Uh -huh. La deserción. La, la deserción y luego la disfuncionalidad de familiares, uh -huh. que cuando terminó la pandemia, esta familia está medio destruida uh -huh. y no hay condiciones para que ese niño regrese. En ese sentido, yo pienso que el Ministerio de Educación tomó una decisión acertada cuando. Eh, nos llevó a pensar que la educación tenía que continuar. Y ellos hicieron todo lo necesario para poder hacer esto, porque a mi juicio esa, esa movida mantenía a los muchachos conectados a algo. Así es. Pero la idea era básicamente no tanto de que ellos recibieran un contenido y que siguieran avanzando en su preparación académica, sino mantenerlos de unas, de, en cierta medida conectados al proceso educativo, uh -huh. a la responsabilidad que eso conllevaba y por lo tanto no propenso a desconectarse totalmente. O sea, pero eso fue en principio. Así es. Pero ahora hay que hacer otra cosa. Claro, porque la pandemia se ha ido prolongando. Uh -huh. Y de nuevo, esto ha sido estudiado. El efecto mayor se ve con el cuando tú prolongas el aislamiento. Uh -huh. Y esto es lo que ha ido ocurriendo. Y eso tenemos que traerlo al tapete y buscarle uh -huh. una, una solución. Lo otro que se ha observado, y para muchos quizás esto no sea la gran cosa, pero yo creo que sí tiene un efecto social a la larga, es que debido a la manera como la educación se está haciendo... Estos muchachos están, en inglés dirían cheating, o sea, están eh, uh -huh. eh, relajados. Eh, no solamente relajados, pero están eh, en un examen, están copiando, uh -huh. eh, están obteniendo información de manera des, eh, deshonesta. Uh -huh. Entonces tú dirías, bueno, son muchachos, ¿qué van a hacer? No, eso está creando un individuo. Un carácter. Está creando un carácter. Es un, un hábito. Y un uh -huh. hábito. O sea, hoy, hoy recibí yo de, de parte de alguien una, un pequeño videíto donde uh -huh. se, pre, se, se presentaba eso de una forma jocosa. Y uno se ríe, pero uno llora también. Así porque es. decía la mamá: Oh, yo no sabía que mi hijo de 10 años es un hacker. Y sí. entonces ella dice, mira lo que él me enseñó. Y entonces se oye al niño diciendo, puse el examen, puse la respuesta, voy aquí en la computadora, lo saco con tres dedos, lo pongo aquí y lo pongo en esta situación y mira, pa, me dio la respuesta correcta. Entonces voy y le envío otra vez a la escuela. Ja, ja. Sí, yo me río. Claro. Eh, sí, parece que eso es eh, parte de lo que uh -huh. es. Este muchacho es un genio porque se inventó eso. Uh -huh. Pero ¿y qué de la consecuencia moral? ¿Y Así. qué de haber encontrado uh -huh. un camino fácil para uh -huh. él conseguir la meta que tiene en lugar de sudar? Nosotros sabemos que todo lo que uno quiere hacer con el cuerpo de uno cuesta. Entonces, estamos sembrando una, uh -huh. un hábito en una generación que mientras más se prolongue, yo pienso que nosotros lo vamos a pagar. Duro el día de mañana. Y ese hábito, para uh -huh. usar tu palabra, Karen, forma un carácter. Y uh -huh. estamos entonces formando un carácter. Estamos sembrando un hábito, uh -huh. pero estamos cosechando un carácter. Y es, no es necesariamente un buen carácter por lo que estamos conversando. Y puede ser que las autoridades digan en ese momento, bueno, pues es un problema de carácter, pero está vivo. Yo no lo vería tan rápido, tan ligeramente no, así. No, no, ¿Qué no. Tú piensas? No, definitivamente, porque ese carácter. Que no se formó correctamente uh -huh. va a generar uh -huh. múltiples problemas. Desde lo más extremo, uh -huh. que tenemos los abusos y, y los homicidios, los suicidios, o sea, de ahí a los menos extremistas, pero que también uh -huh. nos van a causar otro tipo de problemas, porque estoy ansioso, estoy deprimido uh -huh. y algunos de esos depresivos terminan quitándose la vida también, lo cual implica también pérdidas de vida, uh -huh. uh, para no hablar incluso ahora mismo todavía del hambre global y las pérdidas de vida que ya están estimadas uh -huh. y, y se están viendo. De manera que vamos a perder vidas. La pregunta es, ¿de qué forma uh -huh. perdemos la menor cantidad y de la forma más balanceada posible? a lo largo del espectro social en eh, medio del cual nosotros vivimos. Um, te iba a decir algo, Karen, yo te interrumpí ahorita, perdón. Sí, bueno, por un lado, estos jóvenes y niños están desarrollando muchas habilidades <coughs> en, en la parte de tecnología y manejo de la información, pero por otro lado, vemos que estos recursos como la televisión, la radio, aún las computadoras, ¿cómo estaría afectando a nivel neurológico, por ejemplo, la memoria, la capacidad de concentración? O sea, ellos están permanentemente como cambiando uh -huh. la atención a un estímulo, a otro y a otro, uh -huh. y ese cerebro no está desarrollando la capacidad de tener una atención prolongada, de una concentración prolongada. Entonces, a nivel neurológico, también estamos hablando de serias secuelas para el, el eventual desarrollo intelectual de esta generación. Sí, no, definitivamente. Eh, la falta de concentración ha sido reportada ya en esta pandemia, el aumento de esa no concentración del uh -huh. niño o del adolescente. Uh, justamente por lo que tú decías, La, las imágenes tienen también el problema, eh, quizás no es tanto el profesor enseñándome, pero todo lo demás a lo que yo soy expuesto, de penetrar mi mente, uh -huh. causar un impacto en mi mente, pero lo hace tan rápido que bypassó, por usar una palabra transliterada del inglés, cortocircuito. Corto <laughs> eh, es ese, ese, le pasó por el lado a mi conciencia. Uh -huh. El ser humano es, es, fue creado por Dios con una conciencia que filtrara los impulsos. Pero los impulsos tipo imágenes, yo no puedo filtrar porque entran demasiado rápido y son muchos también al mismo tiempo. Entonces mi conciencia queda a un lado, entran, causan un impacto ya y mi conciencia ni se enteró. Pero ya yo estoy comenzando a formar y a pensar y a reaccionar de una manera cuando la conciencia quedó ignorante de lo que a mí ya me afectó. Eso es algo que también ha sido estudiado antes de llegar a esta pandemia. Imagínate ahora, donde el tiempo frente a una pantalla, lo veo con mi propio, yo tengo un sobrino que vive con nosotros, lo veo con mi propio sobrino, tiene tiempo en la pantalla, mucho más tiempo en esa pantalla. Y porque, tiene excusa para estar en ella. Y tiene de la, exactamente. Es el es problema, ¿no? porque antes, antes tú decías no, pero ahora, pero si es no, no puedo estar en clase. Definitivamente. Entonces tenemos un problema grande en una generación que es la que viene subiendo y es la que va a liderar el, el mundo en 20 años. 20 años. O sea, no está tan lejos eso. Precisamente por eso es que estoy ultra preocupado, porque estoy poniendo el número, 3.5 millones de estudiantes es un, casi un 35, un ciento de la población dominicana Así que es. en 20 años es la que va a reemplazar a la generación nuestra. Definitivamente. Y entonces, ¿qué va a pasar en nuestro o sea, país? Bueno, y esa desconexión que se, que ya venía antes de la pandemia y que se ha acrecentado ahora, cambiar esa desconexión y volverlos a conectar en términos sociales, humanos. Va a costar. Eh, va a costar uh -huh. tiempo, porque eso no es tan fácil. Porque también se produjo una conexión, por otro lado, que es a una pantalla. A, a un instrumento electrónico, algo completamente impersonal, que a mí me da la impresión de que yo vivo conectado con el mundo. Pero no vivo conectado con el mundo, porque yo estoy distanciado del mundo. Yo lo que tengo es un medio de cómo saber lo que está pasando y de oír una voz, quizás hasta de un amigo, de un conocido, pero eso no representa una conexión, ni emocional, ni mental, ni relacional y mucho menos un crecimiento uh -huh. que yo necesito en términos para ser un individuo social. Habilidades correcto, sociales. Habilidades sociales, humanas, sí, básicas. Claro, que voy a necesitar para relacionarme con una esposa, con un esposo, uh -huh. con unos hijos, con amigos, con uh -huh. personal a mi alrededor. La que es una generación que va a ser grandemente impactada uh -huh, por un problema que parece solo físico, uh -huh. pero que nos va a dejar una gran marca emocional por un buen tiempo. Miguel, tú no solamente eres eh, médico, sino que también eres pastor. Así y eh, imagino que en esta situación eh, algunos miembros de la iglesia y otras personas conocidas te habrán abordado para tratar los problemas intrafamiliares uh -huh. que han venido por causa de la excesiva presencia de los miembros de la familia dentro de la casa. Claro. ¿Qué experiencia tú has tenido con ese tipo de cosas? Bueno, comenzando con el temor muchas veces infundado que algunas personas han desarrollado, donde los adultos por meses literalmente no salieron de, de la casa. Y nosotros hemos tenido familias así que no salieron de un hogar por meses. Algo impresionante. Uh, eso se traduce al niño, al adolescente, ese temor que a su vez comienza a experimentar estos temores acerca de la pandemia y cuando algunos de ellos se ha infectado, que también me ha tocado el caso, un niño infectado adolescente que le va a ir bien y le ha ido a todos bien. Yo no tengo un caso, por lo menos en mi práctica, de alguien joven, aún más allá de la adolescencia, como que le haya ido mal. Pero estos niños se han amedrentado hasta tal punto que han creído que se iban a morir. Mm. Entonces está el problema de la ansiedad del problema de un aumento de depresión, lo que hemos comentado. O sea, uh -huh. lo que habíamos comentado como reportes nacionales, ¿no? Ahora se traduce en unidades familiares, eh, donde hay tristeza, aislamiento. Eh, uno pensaría que hay algunos padres que han ganado mayor conexión con sus hijos, es, es cierto, cierto. Y ha sido reportado, y eso lo aplaudimos, qué bueno. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, lo que más ha ocurrido es que el niño se conectó o el adolescente uh -huh. a pantallas y entonces ahora quiere menos contacto con el adulto que está en la casa sean padres u otros porque su conexión es con la pantalla entonces ese es otro problema que se ha generado pero se ha dado también una convivencia muy aglutinada estamos en un espacio pequeño en uh -huh. un espacio indiferenciado y los niveles de maltrato claro, de una claro. disciplina eh, mal llevada uh -huh. verdad distorsionada también ha aumentado los niveles por el nivel de interacción, de exposición que tienen y los, los padres en esta, en esta situación que tú has descrito, teniendo a los niños sobredemandando de algún modo la atención de parte de ellos. Definitivamente, y no necesariamente los padres con la disposición emocional para Correcto. devolverle uh -huh. lo que ellos están demandando, eh, por, lo, por lo mismo que la pandemia ha creado. En algunos casos... Los padres han podido trabajar desde la casa uh -huh. y han podido decir, bueno, tengo más contacto con mis hijos, aunque la mayor parte de ese tiempo ha sido trabajando, pero bueno, pero en otros casos el padre ha, o la madre ha perdido el trabajo o los dos han perdido uh -huh. el trabajo y eso ha generado una crisis uh -huh. económica uh -huh. encima uh -huh. de la crisis emocional que agrava la crisis emocional, uh -huh. porque ahora yo tengo el peso económico de una familia y no encuentro cómo mantenerlos ni, sí, ni nosotros alimentar. hemos tenido ese tipo de experiencia y con el, el, el grupo familiar de nuestra, de claro. nuestra comunidad. Y eh, en algunos de los casos hemos visto como familias han perdido eh, todo nivel de ingreso y por lo tanto ahora están a expensas de lo que pueda pasar en el futuro. Y obviamente eso trae un problema de ansiedad que se refleja dentro de la casa. Claro. Pero también el caso que quería mencionar... Eh, eh, tengo el caso de una familia en particular, que esta familia manejó bien esta situación, donde ellos se sentaron con los hijos y le dijeron, esto no se trata ni de que te vaya bien en la escuela, ni mm. que nosotros hagamos tal cosa. Aquí la prueba que Dios está trayendo es cómo nosotros enfrentamos mm. esta crisis que estamos viviendo como familia. Porque cuando tú mencionaste ahorita el hecho de que eh, la gente se aísla dentro de la casa y que tiene temor ante la situación, inmediatamente lo que me vino a mi mente es, qué clase de hombres estamos formando para el uh -huh. día de mañana, porque la vida de lo que se trata es de hacer como Josué. Mira que te mando a que te esfuerces y que seas valiente, que uh -huh. no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Tú tienes que ver las cosas, decidir cómo uh -huh. tú lo vas a enfrentar y enfrentarlo. No es retraerte, esconderte. Y nosotros estamos prácticamente enseñando un retraernos, un uh -huh. escondernos. No estoy diciendo aquí que seamos negligentes de ninguna manera. Yo ando con mi mascarilla aquí. Claro. Uh -huh. Ok, nosotros estamos aquí porque estamos a una distancia prudente y uh -huh. podemos hablarnos. De lo contrario estaríamos hablando con la mascarilla. ¿verdad? Pero tengo ese temor. ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, definitivamente, yo creo que en este punto de la conversación es un buen momento para hacer un poquito de ese giro que tú acabas uh -huh. de hacer y hacer el énfasis en lo que es la respuesta de los adultos en conexión con un Dios para aquellos que están asistiendo a colegio cristiano, que es más o menos el contexto de esta uh -huh. conversación, donde este, esta pandemia se constituye en una prueba de mi confianza en ese Dios, que mis hijos necesitan ver, uh -huh. que mis hijos necesitan aprender de cómo yo la enfrento, de cómo yo la vivo, de cómo yo la proceso incluso. Y, ¿Y cómo entonces ese niño aprende a que mis temores, que son humanos y pueden ser reales, pero yo lo llevo a Dios? Y llevándolo a Dios, puedo en una relación, en un estudio de la palabra, en un compartir con ellos, yo puedo eliminar, bajar mis temores y que ellos puedan ver, puedan escuchar cómo es que lo, que lo estoy haciendo. Uh, yo creo que gran parte del problema del cristiano es que él tiene una teología que es más cerebral, mm. uh, es una confesión de fe como teológica, pero él tiene una teología funcional que es otra, completamente diferente. Son dos libros. Son dos libros. <laughs> y tú dices, pero, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿dónde que está esta teología que tú confiesas, que tú puedes llenar un examen y sacar 100, mm -hmm. pero luego en la práctica te quemas? Y en gran manera, si tú me preguntas a mí, esto es como yo lo veo, porque... Me ha tocado hablar de esto en varios escenarios. Nosotros tenemos, digo nosotros, me refiero a la iglesia, ¿verdad? En general. Uh -huh. Mucho uh -huh. tiempo enseñándole a los niños a memorizar versos y e historias bíblicas y pasajes y a citarlos. Pero nosotros no le hemos enseñado lo suficiente a descubrir el Dios detrás de los versos y de los pasajes. Uh -huh. Porque al final lo que él le va a dar confianza, no es el versículo que yo recuerdo. Es el Dios detrás de esa Biblia, detrás de ese versículo. Eso es lo que me va a dar a mí la paz uh -huh. cuando yo entienda que verdaderamente ese Dios que inspiró este libro uh, tiene algo que se llama Providencia, que controla aún los microbios que a mí me afectan o no me afectan, quién se muere, quién vive, uh, a quién tiene muchos síntomas, a quién tiene pocos síntomas, independientemente que nosotros tenemos que hacer la labor médica, pero al final Dios decide. Entonces yo necesito continuamente. Enseñar desde los púlpitos a nivel personal uh -huh. es de Dios que estamos hablando, no es de un versículo, no es de una teoría, es de este Dios que se revela vía esta palabra. Yo creo que eso es una deficiencia. En una ocasión le preguntaron a Archie pro alguien que usted conoce, murió hace poco, uno de los teólogos contemporáneos, que cuál era el... Me encantaba. Tengo, a mí también, era un, un maestro de primera. ¿eh? Y sencillo. Y sencillo, y era verdaderamente lo que un maestro debe ser. Sus expresiones faciales, su claridad en la explicación, su precisión al explicar. Pero él le preguntó, ¿cuál es el problema principal del incrédulo? Y él dice, bueno, él no conoce a Dios. ¿okay? Y el problema del creyente, que él no conoce a Dios. <laughs> ¿Cómo que no conoce a Dios? No, él conoce la Biblia y él conoce los versículos y los pasajes. Pero el Dios detrás de esos pasajes, él no lo conoce. Y eso ah. es lo que a mí me da uh -huh. tranquilidad. Es el Dios que yo conozco. Y yo creo que usemos la pandemia para eso. Uh -huh. Porque esta pandemia a Dios no le llegó. De sorpresa. De sorpresa, uh -huh. improvisadamente. No, ni no. lo tiene intimidado tampoco. No. Y Amén. es una de las cosas Amén. que, de manera personal, si me puedo permitir decir algo personal, yo he tenido que experimentar. Mm. Porque por momentos, en medio de esta situación, yo decía, Señor, ¿sabe una cosa? Yo no entiendo lo que tú estás haciendo. Mm -hmm. Y después me respondía, Ni tengo que entenderlo uh -huh. tampoco. <risa> <risa> qué bueno que no entendemos a Dios, porque sería como uno de nosotros. <laughs> Amén. Pues qué bueno, eh, Miguel, ha sido esa eso que acabas de decir y precisamente eso es lo con eso es que queremos ir cerrando nuestro tiempo contigo eh, probablemente la vuelta a la escuela va a tomar un tiempo es un proceso que es progresivo verdad gradual eh, no no se ha tomado una decisión hasta ese hasta este momento qué podemos hacer ahora frente a todo este panorama que hemos presentado en el día de hoy desde casa desde la escuela cómo podemos nosotros abordar esto Espiritualmente, pero también de manera práctica. Estos padres que ya dicen, wow, sí, yo, yo he estado, yo caí en esto, yo empecé muy bien, pero llega un momento en que se me está saliendo esta situación de control y, y estoy viendo señales de alerta en mis hijos. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, antes de que tú uh -huh. respondas a claro. eso, quiero añadirle una segunda pregunta a eso. Uh -huh. Uh -huh. Tú vas a responder eso y después yo te diría, si tú tuvieses la potestad uh -huh. de decidir lo que va a pasar, con esta generación que está en las escuelas, que está conectado, ¿qué tú harías uh -huh. y cómo tú lo llevarías a cabo? La, la primera parte, todo comienza con una evaluación. Yo tengo que evaluarme como individuo y evaluar mi núcleo familiar uh -huh. y evaluar qué está pasando. Eh, y luego que evalúo qué está pasando, ¿por qué yo entiendo que está pasando lo que está pasando? Si no lo entiendo bien, trata de buscar ayuda, que le me ayude a entender. Uh, luego, para aquellos que somos creyentes, comienza, sigue con arrepentimiento. Sí, uh -huh. Yo tengo que ir delante de Dios y arrepentirme de las cosas que no hice bien, que quizás no fueron inmorales, uh -huh. pero fueron pecaminosas, porque no las hice bien, no llené mi, mi responsabilidad. Luego yo tengo que quizás hablar con mis hijos, eh, la esposa, los hijos, reunirme con como esa familia que tú mencionabas, Lester, uh -huh. y poderle decir, mire mis hijos, eh, pasó esto, pasó esto, y las consecuencias han comenzado a verse. Las veo en usted de esta manera, yo quizás debía haber hecho, no hice. Entonces hacer como lo mismo que hice con Dios, hacerlo con ellos. Mira, yo quisiera pedirle perdón por no haber estado más presente, no haber estado más pendiente. Es uh -huh. mi intención de aquí en adelante, entonces poder hacer A, B, C, D. Cada núcleo familiar va a tener que decidir uh -huh. cuáles son esas cosas. Pero yo creo que eso puede ayudar al niño y al adolescente como a entender eh, bueno, sí, eh, hubo un fallo y aquí hay como una corrección. Es posible que no le guste uh -huh. porque van a ver quizás ciertos niveles de restricción uh -huh. que al niño no le guste. Pero el padre Perdón y, y sin temor a meterse en la vida de su hijo, a la habitación, a su dispositivo, investigar qué hay ahí, qué está pasando, qué está viendo, cuáles son las páginas que está visitando, es decir porque todo esto, bueno, la escuela está en control. No, la escuela en este momento no está no. en control. Antes sí o cuando vuelvan la escuela comparte esa supervisión, pero la escuela no está, está todo sobre los hombros de los padres. Claro. Entonces, ese hay veces hay cierto temor o quizás hasta perecen. Déjame ver. No, no, ella él, él está bien, él está recibiendo clases. No no necesariamente. No, definitivamente. Nosotros bueno, en el equipo de nosotros, el equipo de trabajo creamos hace como un mes 12 preguntas que le llamamos en buen dominicano preguntas metiches, que es nosotros nos vamos a meter mutuamente en nuestras vidas como protección. Uh -huh. Así. Uh, es. Porque yo necesito eso, yo necesito que tú te metas en mi vida en una uh -huh. relación de trabajo cercana. Suponte que Lester y yo trabajemos de manera cercana y que Lester observe algo él viene y me pregunta, o sea, a mí mira, déjame cerrar, venga a mi oficina, déjame ir a la tuya, y me hace una pregunta metiche, se, se mete en mi vida, uh -huh. y que yo lo pueda recibir, porque hemos creado una relación con bueno, con, con buena, con gracia, y decir, bueno, mira, gracias por protegerme. Yo recuerdo que un, en una ocasión uno de los diáconos de mi iglesia me hizo un par de preguntas, y después estaba como excusando, si en uh -huh. fulano, no te excuses, tú estás haciendo tu trabajo, yo estoy aquí para cuidar gente, pero tú estás aquí para cuidarme, o sea que Aquí esto Buenísimo. es un trabajo bilateral. 101. Exactamente. Entonces, eso fue bueno. bueno. Entonces, con relación a qué hacer. Uh, bueno, en, en términos del hogar, yo creo que comenzamos ahí en las uh -huh. cosas que dijimos. En términos del resto, si tuviera, si dependiera de mí, uh -huh. yo creo. Tú eres ahora el ministro de uh -huh. Educación uh -huh. o el presidente de la República y tienes la autoridad para decir esto es lo que debería hacerse. ¿Cuál sería.? Bueno, mi recomendación sería, o, o mi decisión sería: tengo que reunirme con el ministro de Salud Pública, el, si soy el presidente, el ministro de, de mm. Educación y otros ministros más, eh, y los secretarios administrativos de presidencia que me van a brindar apoyo para encontrar una solución para ver cómo es que vamos a devolver a esta gran cantidad de estudiantes a las aulas, que quizás tiene que hacerse, es posible que tenga que hacerse de manera progresiva. Quizás en principio lo mandamos dos o tres días a la semana y observamos qué pasa, observamos nuestros errores, eh, seguimos dando supervisión. Pero la idea es que yo voy a comenzar, aún si yo comienzo con un día a la semana y luego subo a tres días o sea, a dos días, pero yo tengo un plan desarrollado a dos meses, tres meses, el tiempo que se disponga, para que en ese periodo de tiempo el estudiantado haya regresado mm -hmm. completamente y de forma más organizada y yo voy aprendiendo de la misma implementación que estoy que estoy llevando a cabo y aprendo a medir que entendamos si se le explica a la nación que van a haber algunas consecuencias pero lo que hemos determinado que analizada todas las consecuencias uh -huh. estas medidas son las que mejor garantizan uh -huh. la estabilidad de la nación uh -huh. de esa generación futura de sus hijos y explicarle cuáles son algunos de estos daños que hemos venido hablando aquí también. Uh -huh. Bueno, esto se ha observado, esto se ha observado, esto ha uh -huh. observado, como nación nosotros tenemos la responsabilidad no simplemente de reportar eso, tenemos la responsabilidad de responder a esas consecuencias y estas son las medidas que estamos Me mostrando. encanta la respuesta que tú has dado porque hay dos cosas que te voy a mencionar. Uno es tú mencionaste a Colombia al principio de tu intervención. Eh, diciendo que tenía una tasa mayor que la nuestra, que nosotros estábamos en una situación mejor que la que está en Colombia. Pero el Departamento de Educación en Colombia tomó la determinación de llevar a cabo un proyecto. Ellos ya han abierto desde hace unos meses atrás uh -huh. con muchas limitaciones, pero ahora pusieron lo que se llama educación GPS. Uh -huh. ¿Okay? Suena, ¿verdad? Uh -huh. Un acróstico muy bien. Gradual, progresiva, segura. Okay. Y nosotros queremos añadirle otro término que se llama voluntaria. Uh -huh. okay. Voluntaria, gradual, uh -huh. progresiva y segura. Colombia ya está implementando Añación. esto, empezó la semana pasada. Excelente. Uh -huh. O sea, eh, lo que tú estás diciendo va alineado con lo que otros países en el área, con situaciones más difíciles que las nuestras, empezaron uh -huh. a hacer porque evaluaron que el riesgo de tener a esos estudiantes fuera, pedagógicos el riesgo emocional, el riesgo psicológico y el riesgo para el proyecto Nación era tan grande que había que hacer el proceso de integrarlos a las aulas SAP, de, de, <laughs> tan pronto como se pudiera. Bueno, esto una observación, yo no acuerdo cuál cadena de Estados Unidos, no sé si fue Walmart o Costco, una de esas cadenas comerciales, uh, que en, en varios meses ya dentro de la pandemia. Uh, reportó que yo tenía no sé cuántos miles de empleados y el ciento que se había infectado era muy, muy, muy bajito comparado con lo que estaba pasando en la sociedad. Y una de las cosas que se determinó fue, sí, porque lo teníamos aquí ocho o diez horas trabajando, están todos con mascarillas, está en un ambiente controlado, el que está en la casa no está necesariamente con mascarilla, no está necesariamente está en su casa tampoco, mm. y esa gente tiene más riesgo de contaminarse que el que está aquí en un ambiente de trabajo. Controlado. Como diríamos como dominicanos, no anda brujuleando. Exactamente, entonces tú puedes ver que las cosas no son tan simples como parecen, que, que no es que si yo te quito del trabajo ya yo tengo mm -hmm. garantía que tú no te vas a infectar, no, porque sí. yo no sé lo que tú estás haciendo, y no te puedo trancar en una casa, mm -hmm. encerrar en una casa, sobre todo de escasos recursos en 80 uh -huh. metros cuadrados, con ocho miembros de la familia, uh -huh. con un techo de sin bajito y cuatro ventanas en la casa con temperatura de 38 y 40 grados en su interior. O sea, uh -huh. por Dios, tenemos que analizar todas esas uh -huh. situaciones. Yo creo que hay un clamor general en todos los sectores de que la escuela tiene que volver a ser ese factor de protección para nuestros niños y adolescentes. Es una necesidad, no es opcional, no es bueno. Oyendo todo esto y, y la opinión de, de los expertos, las organizaciones internacionales, estamos hablando de algo urgente, algo que es una necesidad con todas las, lo, el protocolo necesario. Pero yo creo que nuestros niños y adolescentes van a estar mejor en el contexto de la escuela, cual sea el, el, la forma, ¿verdad? Híbrida, eh, semipresencial, progresiva, pero que vuelvan ellos a experimentar ese contexto seguro, estable que no solo ayuda a la parte académica e intelectual, sino como ya hemos visto, toda toda la salud integral de los niños, niñas y adolescentes. Y bueno, los profesores mismos han sido afectados emocionalmente uh -huh. en muchos casos, aún económicamente uh -huh. hay uh -huh. colegios que han cerrado, tú mencionabas algo de eso fuera de, de, de esta entrevista, ¿verdad? Hay una gran cantidad de colegios que han cerrado y esos uh -huh. profesores quedaron, que ellos saben hacer? Uh -huh. enseñar, enseñar y resulta que no hay dónde enseñar uh -huh. ahora entonces eso genera otro ese es otro sector uh -huh. afectado muy por la afectado pandemia. siendo padres y siendo maestros y al final, mismo tiempo y no mismo. ha sido poco las escuelas uh -huh. que han cerrado uh -huh. sí. eso pasa es que nosotros no escuchamos de esas escuelas uh -huh. porque están en ciertos sectores que son marginados uh -huh. que eso va a crear un problema que no es el scope de esta de esta eh, entrevista pero va a crear un problema porque el sistema público no los puede absorber claro uh -huh. y la razón una otra razón para pensar que tenemos que comenzar a solucionar el problema ya porque todavía nosotros no sabemos hasta dónde la pandemia se va a prolongar, honestamente, porque tenemos mucha esperanza en las vacunas, pero sabes que uh -huh. el virus también es un virus mutante uh -huh. y sabemos que han ido ocurriendo mutaciones a lo largo del camino y sabemos incluso que las vacunas van a tener que ser ajustadas, ya lo sabemos. De hecho, uh -huh. Sudáfrica paró el uso de la vacuna de AstraZeneca porque vio que la variante que ellos tienen allá... La vacuna era con un 25% de eficacia, entonces, como que eso no valía la pena, por lo menos para esa vacuna. Entonces, las vacunas tendrán que seguir siendo ajustadas. Y hasta que nosotros no tengamos un balance como entre vacunas ajustables, por así decirlo, y mejores medicamentos, como ocurre con el flu, tenemos vacuna pero tenemos medicamentos, nosotros vamos a tener que seguir con esto. Entonces, uh -huh. que vamos a pasar tres años fuera de los colegios, uh -huh. fuera de las escuelas, hasta que tengamos completa seguridad uh -huh. de que nadie se va a infectar y nadie va a morir. Yo no lo sé, o sea, yo uh -huh. necesito seguir desarrollando la vacuna, uh -huh. seguir desarrollando los medicamentos y seguir desarrollando la generación sí. joven. Establecer protocolos en los cuales con un nivel de seguridad X nosotros podamos decir eh, se puede seguir hacia adelante. De hecho, yo creo que ahora mismo, eh, Miguel, cuando nosotros vemos el panorama nacional, hay áreas, zonas en República Dominicana en donde el, el, el índice de, de infectados es... Bien bajo. Así, así. No hay ninguna razón para que un, una zona de esa naturaleza, las escuelas públicas y privadas, uh -huh. no estén trabajando. O en sitios donde nosotros tenemos un centro que puede ser tal vez certificado por el Ministerio de Salud de que tiene los espacios. Tienen los protocolos, tienen tal cosa, y enviar inspectores que puedan chequear lo que uh -huh. está pasando en ese tipo de cosas, que puedan restaurar su. su eh, tener la docencia presencial o semipresencial. Y a veces, tú sabes, no se hace, yo creo que erróneamente, no sé si, si estarían de acuerdo conmigo, pero a veces no se hace porque se dice, bueno, si este grupo lo va a tener, debiera tenerlo uh -huh. todo el mundo. Eh, entonces, si todo el mundo no lo puede tener, entonces nadie lo puede tener. Uh -huh. Bueno, eh, en. Cuando tengo este tipo de discusiones, a veces aún dentro de mi propia iglesia, digo, bueno, tú quieres ser mejor que Dios, porque no todo el mundo uh -huh. tiene la misma inteligencia, no todo el mundo nace en el mismo tipo de hogar, uh -huh. no todo el mundo nace en hogares de muchos recursos. Eh, y Dios creador es que ha permitido que uno nazca en este tipo de hogar, uh -huh. con este tipo de recursos, con mucho más inteligencia, con menos inteligencia, uh -huh. con más habilidades de un tipo, menos habilidades de otro tipo. Yo tengo que hacer lo que puedo hacer en esos sectores, como tú dices, que me sirven de experiencia incluso. Me sirven para ganar experiencia de cómo se pudo hacer y trasladar la experiencia quizás a sectores que todavía no estaban eso ahí. se llama hacer pilotos exacto uh -huh. o sea hacer planes pilotos y de paso eso que tú estás mencionando eso es una equidad malentendida exactamente eso es un problema de equidad muy muy entendido porque eh, equidad significa tú y yo somos seres humanos creados a la imagen de Dios y somos iguales delante de Dios pero Dios no nos ha dado ni la misma musculatura uh -huh. claro. ni la misma capacidad intelectual ni siquiera los mismos dones y talentos no. como creyentes claro ni el mismo tipo de pelo, ni el mismo tipo de estatura, ni el mismo tipo de contextura. Es, o sea, nada, nada. literalmente Ajá. hablando. Entonces, no somos clones. No somos clones. Ajá. Y en esa diversidad que existe, bueno, pues Ajá. el ser humano crece, se desarrolla, aprende. Y en términos de salud pública y educación, Ajá. hacemos proyectos pilotos en, en lugares más controlados, que tenían menos infectividad. Aprendo de ello, lo traslado, mm. lo aplico en otro sitio. Y voy gradualmente. Y voy gradualmente. Sí, claro. Exacto. Y quizás creando oportunidades de acuerdo a cada sector o a cada eh, contexto. Definitivamente. Y no dárselo a nadie o dárselo a alguno en lo que yo desarrollo el resto. Uh -huh. Es preferible dárselo a alguno y desarrollar el resto que no dárselo a nadie uh -huh. y atrasar a todo el mundo. O sea, eso no Correcto. tiene como... Pies ni cabeza, honestamente, uh -huh. en términos del desarrollo uh -huh. de una sociedad y de toda una generación. Lo que tiene que haber una intencionalidad de que eventualmente llegue a todo el mundo. Y hay un plan, se está trabajando en esa dirección, no simplemente como que voy a favorecer uh -huh. esto uh -huh. y me olvido de aquello. No. Yo voy a favorecer esto para trasladar lo que aprendo y poder llevar esto al mismo uh -huh. nivel. Pero mi temor, y no sé si ustedes comparten mi temor, es que si nosotros no arrancamos ahora a hacer eso, si queremos esperar a agosto para hacer eso yo pienso que es tarde sí, no para nada. nosotros esperar porque vamos a empezar a querer vamos a querer empezar por uh -huh. aquí uh -huh. ahora lo que estamos nosotros planteando uh -huh. ahora en agosto lo que va a llevar a esta situación uh -huh. con toda la secuela que nosotros hemos estado hablando ocho meses más hacia el futuro Al y yo extremo. pienso que la, la generación uh -huh. que nosotros tenemos en la mano ahora mismo a sufrir de una forma que es irreparable. No, definitivamente. Acumulamos consecuen más consecuencias uh -huh. en ocho meses, pero lo que yo co puedo comenzar a aprender ahora, lo voy a tener que comenzar a aprender en agosto, en términos de uh -huh. cómo regreso a estos estudiantes claro. con, mayores, con mayores consecuencias. Y la necesidad de nivelación académica. Porque probablemente vamos a llegar sí. con que, bastantes que, lagunas. Que ese, no, que ese es un punto que nosotros no hemos hablado aquí, ¿verdad? ¿Por porque porque nos pusieron algunas preguntas ¿Ah, de, sí? de, 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 de orden de. de Te creemos educador y dije, también. Bien, <laughs> ¿Qué, qué, qué, tú piensas de la evaluación no, 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 no. no me Miguel por ahí. Bueno, es, sí. es un problema complicado. y Tenemos que pensar. Ahorita hablamos de esto también, de estudiantes que reciben el desayuno y el almuerzo claro. en, en el colegio. Uh -huh. ¿Cómo yo estudio cuando yo estoy con hambre? Sí. O sea, yo, tú con quieres con... que yo estudie desde mi casa, pero Así resulta es. que yo no he desayunado, uh -huh. ni he comido, ni tuve una merienda y yo tenía ni tengo lo que tenía antes uh -huh. que era una mata de mango afu afuera de mi casa sí, definitivamente uh -huh. entonces tú tienes ese otro problema también en, encima de todo uh -huh. lo demás que hemos venido hablando entonces como te digo Estados Unidos tiene 30 millones de estudiantes uh -huh. que reciben su desayuno merienda y almuerzo uh -huh. del gobierno es el segundo plan literalmente así como lo llaman el segundo plan contra el hambre del país. El primero son los que llaman food stamps, uh -huh. que son estos tickets, sí. ¿verdad? Con uh -huh. el que yo puedo ir a adquirir alimentos. Y el segundo es el programa escolar, uh -huh. en una nación que tiene todos los recursos que Estados Unidos tiene. Uh -huh. Imagínate en el resto de uh -huh. las naciones uh -huh. cuando miramos para atrás lo que esto está haciendo. Es un problema enorme, multifactorial, uh -huh. que requiere un tipo de respuesta igual. De hecho, si usted está viendo este programa y piensa, bueno, ok, nosotros vamos a abrir, pero ¿qué tipo de medidas debo yo tomar? Nosotros hicimos un programa con el doctor uh -huh. Núñez también durante el verano, creo que fue en el mes de junio, en donde él daba todas las herramientas que nosotros debíamos usar como protocolo para estar preparados como centros. Así que si usted quiere puede ir a ese, a ese video y a puede, eh, se llama Vuelta a la Escuela. Condicional y, y, y nos provee todo cuanto necesitamos para tener este tipo de espacios. Mm -hmm. Eh, recuerden que este programa va a estar disponible a partir ya de hoy, de este momento, en el canal de YouTube de la emisora Radio Eternidad y en nuestro canal de Axi Caribe. De manera que eh, compártalo, queremos que estas informaciones eh, con credibilidad, con fuente segura, con buenas recomendaciones, pueden llegar cada vez a más y más familias, educadores, escuelas y aún a los sectores oficiales. Yo creo que una, un beneficio que nos ha traído la pandemia es que nos ha unido. Nos ha ayudado a, a, hemos aprendido a pensar juntos, mm -hmm. a poder buscar soluciones en conjunto para los problemas. Hay, hay, todo el mundo está movilizado, todo el mundo está diciendo, yo tengo un protocolo aquí, aquí tenemos un documento, hemos creado esto, estamos dispuestos a colaborar para lo que sea necesario. Y eso ha sido algo bueno. Vamos a aprovecharlo para este nuevo reto y desafío que tenemos por delante. Ha sido nuestro deseo realmente durante este tiempo poder ofrecer información a nuestros hermanos a nuestras escuelas de manera que nosotros podamos bajar el nivel de tensión e incertidumbre que tenemos frente al futuro. Esto es algo delicado, algo uh -huh. que tenemos que manejarlo con cierto tipo de, de cuidado, tenemos que ser precavidos, pero al mismo tiempo tampoco podemos paralizarnos, debemos uh -huh. seguir hacia adelante porque las consecuencias van a ser... Peores que la enfermedad. Así es. Pues hemos llegado al final de nuestro conversatorio, Consecuencias eh, de la pandemia para los niños y adolescentes, con el doctor Miguel Núñez. Estuvimos con ustedes, el pastor Lester Flaquer, una servidora Karen Ovalles, de los, eh, del equipo de AXI Caribe, de la Asociación Internacional de Colegios Cristianos para el Caribe. De manera que muchísimas gracias a todos por su audiencia. Vamos a despedir este tiempo orando al Señor que nos ayude y dándole gracias porque nos permite tener instrumentos como, como el, 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 el doctor Núñez y otros muchos expertos que están ayudándonos a saber cuál es el camino a recorrer. Yo sé que no es estila, uh -huh. que no debe ser el invitado que ore, pero yo lo voy a pedir que, que sea ah, el que con nos mucho Padre, gracias por la oportunidad de poder hacer conversatorio de esta naturaleza. Lo hacemos para honrarte a ti, pero al mismo uh -huh. tiempo para educar a tu pueblo y aún a aquellos que quizás todavía hoy, por alguna razón u otra, no forman parte de tu familia, pero que necesitan conocer de tu uh -huh. sabiduría. Nosotros uh -huh. te pedimos que lo que sea escuchado, de lo que hablamos, pueda caer en terreno fértil. Uh -huh. mm. Que no solamente padres y quizás adolescentes o jóvenes, sino también que autoridades puedan escuchar uh -huh. y uh -huh. puedan ser movidos, inquietados a buscar una solución de manera conjunta, porque este no es el problema de una persona o de un departamento, uh -huh. es un problema de todos: es un problema global, es un problema nacional y es un problema también familiar, donde quizás comienza uh, el tamaño más diminuto, por así decirlo, de la problemática. Para, te pedimos también sabiduría para aquellos que están en, la, en autoridad y en la toma de decisiones. Uh, tú nos dices que oremos por las autoridades que están y queremos aprovechar el tiempo para hacerlo. Te pedimos también por los profesores que tienen sus propias luchas, a uh, los que están uh -huh. enseñando de manera virtual, pero también a uh -huh. aquellos que han sido impedidos de hacerlo. También yo quiero pedirte de forma especial por la AXI Caribe y todo el trabajo que ellos han hecho a lo largo de los años. Te pido también por, por el pastor Lester, por Karen, que forman parte de la organización, del, del equipo ejecutivo y dirección de esta organización, dale a ellos también sabiduría para poder seguir brindando respuestas distintas a, a una problemática que está presente, pero que no sabemos todavía cuál es la forma final que va a tomar. Uh, una vez más, señora, el discernimiento, la sabiduría proviene de ti, por eso... Uh -huh. Uh, estamos aquí solicitándote, aún en medio del programa o al final del programa, diciéndote, Señora, tu palabra dice que si a alguien le falta sabiduría y a todos nos falta, que te la pidamos a ti, mm. que tú la da en abundancia. Amén. De manera que danos de tu abundancia sabia mm. para gloria tuya y beneficio de tu pueblo y aún de las naciones en Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.